Estamos en el barrio Las Tunas, es un barrio del norte del Gran Buenos Aires, municipio de Tigre, donde viven unas 25.000 personas. Y que surgió a partir de unos típicos loteos que había en la década del 50, 60 en el Gran Buenos Aires, que posibilitaron que muchas personas que tenían trabajo en fábricas pudieran comprar un terreno en cuotas y después, a partir de la seguridad del trabajo que tenían, ir construyendo su casa. Y a lo largo de los años el barrio se fue degradando, muchas personas nunca pudieron escriturar sus casas y la educación también fue empeorando. Y nosotros creemos que Las Tunas es en chiquito un reflejo de lo que pasa en el país. El arroyo que atraviesa el barrio, que hace 25 o 30 años era un lugar donde la gente se bañaba, está totalmente contaminado por desechos industriales y también mínimamente domiciliarios. En estos últimos 20 años, a medida que el barrio se fue derrumbando económicamente por las distintas crisis que vivió el país y que vive aún y actualmente, surgieron alrededor, en esos descampados que eran como el lugar de juego de los vecinos, los barrios privados que también son consecuencia de la misma crisis. Nosotros trabajamos con dos propósitos. Un propósito bien concreto, digamos, casi inmediato y medible todo el tiempo, que es aportar una mejora a la calidad de vida de la gente que vive en este barrio. Y también trabajamos con otra intención, que es generar modelos de políticas públicas, generando muestras de que los recursos que están se pueden aplicar distintos si confiamos que trabajando junto a las personas que hoy necesitan, podemos generar alternativas al asistencialismo, por ejemplo. Años nos hemos acostumbrado a hablar de los pobres. Y la palabra pobre es un adjetivo calificativo, ¿no? Que dice algo de alguien o de alguna situación, ¿no? Pero cuando decimos los pobres, desaparece el sujeto, desaparecen Juan y Patricio, María, Josefina, Sofía o quien sea, ¿no? Y hablamos solamente entonces de la carencia, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros toda la vida están achacando sobre las carencias que tenemos, ¿no? Nadie sale adelante de sus carencias, sino que salimos adelante a partir de nuestras fortalezas y de nuestras capacidades.